A la hora de discutir la innovación en los movimientos de vanguardia, los historiadores del arte suelen centrarse en las influencias de las bellas artes y dejan a un lado otras fuentes de inspiración. Hasta hace poco, la historiografía del cubismo no ha tenido en realidad en consideración la contribución de la cultura popular y las artes aplicadas a las soluciones formales o técnicas elaboradas por Braque y por Picasso durante su colaboración. Esta ponencia intenta reevaluar el papel de estas dos fuentes decorativas. En primer lugar, la formación de Braque como decorador de interiores o pintor decorador, que es algo bien conocido pero no se ha estudiado lo bastante. Y en segundo lugar, las prácticas decorativas ordinarias utilizando papel y pegamento para hacer objetos útiles y decorativos, que ha sido algo que se ha estudiado más recientemente y que tiene mucho potencial para la historia del arte. A través de este papel, de esta ponencia que presento aquí hoy, me gustaría abordar la cuestión de la diferencia entre el arte alto y bajo y la manera en que los historiadores del arte lo abordan. Para entender esta interacción, tenemos que adoptar un enfoque antropológico. No se trata solo de préstamos técnicos y que esto influye de parte de las artes decorativas, sino también que hay fuentes bien enraizadas a la hora de pensar y utilizar técnicas, destrezas y materiales. Las destrezas de este tipo de pintores tienen que dar la expresión de la pintura. Esta cita de Guillaume Apollinaire demuestra que desde el principio los orígenes artesanales de Braque eran una fuente bien conocida del cubismo. Su abuelo era también pintor decorativo de casas. Su padre también tenía un negocio de este tema en El Havre y Braque se esperaba que siguiera con el negocio. Entonces, primero fue aprendiz, primero con su padre y luego con algunos de los asociados de su padre. Por ejemplo, Rupalet y Rosnay en El Havre y Laberté en París. Los cronistas contemporáneos y los historiadores del arte subrayan que Braque heredó formas expresivas de esta disciplina y que normalmente tuvieron una influencia importante. Por ejemplo, tenemos distintos elementos como por ejemplo el mármol o la imitación del mármol en madera y todo este tipo de cosas. Y otros como Picasso y otros cubistas como Gris y Logan los imitaron. Una buena parte de lo que hacían tenía que ver con las plantillas, el pintar en plantillas, el estarcido, y se utilizaba, pero también se pintaba a mano, formando letras en distintos estilos, y esto era un conocimiento conocido entre ese tipo de pintores. Había también distintos tipos de alfabetos, el romano, italiano, gótico, egipcio, antiguo, etc., y distintas maneras de ornamentar estas letras, con distintas sombras, con perspectivas, con colores, etc. También podían modificar el tamaño y la forma de las letras para poder hacer que encajaran en el signo. Este tipo de destreza técnica se puede ver claramente en algunas de las obras pictóricas de Braque y de Picasso. Por ejemplo, en el Souvenir du Havre de Picasso podemos reconocer las letras romanas y en Le Violon de Braque podemos ver la línea de tiza con líneas paralelas que son visibles en la letra Kubelik. La segunda técnica que está asociada con la formación decorativa de Braque es la pintura que incorpora la arena. En su entrevista con Dora Valier, Braque atribuía esto directamente a la práctica de añadir arena a su pintura para crear una superficie granulada como de piedra, junto con su aprendiz Labert. De hecho, aprender a fabricar las pinturas y los colores
era la base de este tipo de oficio. No utilizaban para ello pinturas industriales remezcladas como Ripollin, sino que cada pintura estaba hecha con lo que se llamaba en francés camion, que es una superficie que estaba a prueba de fuego. Mezclaban los pigmentos como polvo, copos duros o palos con líquidos como agua, pegamento, barniz, etcétera, para fabricar esa estructura. Imitar la madera y el mármol es la tercera técnica decorativa que podemos señalar en el caso de Braque cuando aprendió ese oficio. Los mármoles falsos, que realmente eran de madera, eran elementos decorativos que utilizaban y que mostraban su capacidad y su habilidad para poder imitar a la naturaleza y para engañar al ojo. Muchas herramientas especializadas y también pinceles especializados se desarrollaron para este trabajo específico. Por ejemplo, uno específico para crear esa forma de gran se desarrolló también un tipo de cepillo para suavizar el efecto general. Entre las distintas herramientas teníamos también peines de piel o de acero que lo que hacían era pasarlos por la pintura fresca para imitar las líneas onduladas del grano. Esta técnica se veía en el cubismo y a veces también se apropió de ella. Como por ejemplo para en el poeta de Picasso, utilizar ese peine de decorativo como un pelo o un bigote. Esta es la primera interpretación y la más importante, y los cubistas se apropiaron estas herramientas del oficio. Los pintores decorativos decían que se obtenía un beneficio de estas bellezas del trabajo de los artesanos de ese oficio. Pero este análisis no se desarrolló del todo. La formación de Braque nunca se había descrito en detalle para poder dar soporte a esta interpretación que estamos arrojando aquí. Por tanto, otro material conectado con la pintura decorativa de las casas tenía menos consideración y era el papel pintado. Durante la segunda parte del siglo XIX, el uso del papel pintado se extendió a la sociedad y los pintores decorativos lo incluyeron en su negocio y lo colgaron en las paredes de los clientes. Sin embargo, hay un segundo nivel de interpretación que ofrece una comprensión más fértil de estos préstamos decorativos que se realizaron. Como demuestra Clement Greenberg, las letras con estarcido, la pintura con arena, la madera que imita el mármol, todo esto, los papeles pintados, eran elementos que permitieron a Braque y a Picasso desarrollar esa fase hermética del cubismo analítico dentro del movimiento cubista, haciendo hincapié en lo plano del sustrato de la pintura. Empezaron, de hecho, una nueva representación tridimensional donde ofrecían un objeto que se proyectaba hacia el espectador sin volumen. Los planos distintos que se ofrecían ahí establecían la distancia con la pintura. Yo diría algo más que Greenberg, yo diría que este método nuevo de radical de representar el espacio tenía que estar derivado de la formación como pintores decorativos. Ese tipo de pintores decorativos no hicieron casi uso de la perspectiva de Albert, sino que, de hecho, no trataban la pared como una ventana abierta hacia el espacio, sino que en lugar de irrumpir en la superficie plana, lo que hacían un trampantojo, un efecto trampantojo que creaba una impresión de relieve que se proyectaba. Los objetos reflejados parecen estar enfrente del fondo, como un bajo relieve. El filaje, por ejemplo, consiste en hacer unas tiras que imitan a la madera en una especie de tablas o con moldes. Este es el camino que tomó Braque en 1908 aproximadamente, cuando empezó a estudiar las obras de Cézanne. Los objetos se proyectaban enfrente del cuadro,
del plano del cuadro en lugar de estar detrás. Y por tanto, ese plano cubista, la plenitud cubista, se veía con una perspectiva invertida y se representaba la realidad de una manera común en la pintura decorativa a través del esmalte. Igualmente, la fusión de la figura y el fondo que consiguió Braque durante la fase cézanneana y analítica del cubismo correspondía con el enfoque de los pintores decorativos con respecto a la representación, que implicaba una superimposición de las distintas capas que se mezclaban en la superficie de la pintura hasta el punto en que las distinciones entre ellas desaparecían realmente. Al utilizar una pintura muy diluida, con distintas pinceladas, conseguían eliminar las transiciones entre las capas sucesivas. Y en las manos de Braque, el cubismo consiguió unificar los distintos planos de la pintura de una manera muy similar. Finalmente, el cubismo sintético representaba el espacio como una superposición de planos que los pintores decorativos veían como su manera de trabajar. Al imitar la madera o el mármol, conseguían llegar a un gran uso de los esmaltes y las distintas superficies para recrear esos materiales. Empezaban con la madera o el mármol que querían imitar, con un plano general que luego creaban distintas capas con patrones de mármol o de madera. Por tanto, la red que establecía el grano con las distintas venas que hacían surcos iban creando esa capa gruesa que cuanto más fina fueras era más convincente, porque así conseguía tenerse más profundidad con ese intento de hacer mármol o madera. Por tanto, el pintor decorativo conseguía percibir su trabajo en cuanto a capas planas, como sucede, por ejemplo, en el cubismo sintético. Los pintores decorativos tenían un modo de pensar que influía en la invención cubista y en el tratamiento del espacio de los pintores cubistas entre los años 1908 y 1912. Consiguientemente, no sería por tanto una coincidencia que los colores prevalentes en el cubismo, el marrón, el gris, el verde, sean similares precisamente a los que se utilizaban para imitar a la madera o al mármol. Este primer estudio de caso muestra que durante la creación se difuminaban los límites entre categorías y se podían conseguir así los objetivos del artista. Por ejemplo, Braque se aprovechó de su formación para encontrar soluciones a este problema cubista. Los cubistas tenían esas herramientas de los pintores, pero los influían de una manera que se realizaba con una base muy sólida. Los préstamos técnicos, desde el punto de vista del pintor decorativo, se hacían posibles porque tenían unos pensamientos materializados, como decía el antropólogo Pierre Lemonnier. Lo que hacían era no solo incluir las herramientas y los gestos de este oficio, sino también la representación en los esquemas inconscientes que conseguían aplicar a sus comportamientos artísticos. Y es precisamente esos conceptos los que Braque importó para el cubismo. Para entender la interacción entre lo alto y lo bajo, lo superior y lo inferior, entonces hay que investigar la técnica de los expertos visuales para ver cómo sus técnicas incluían su pensamiento y cómo conseguían así transformar una categoría artística u otra. El segundo ejemplo me permitirá analizar las conclusiones de manera similar a lo anterior, pero desde un punto de vista más poco convencional de historiador del arte y un decorador amateur. Se trataba de hacer objetos decorativos útiles, como por ejemplo una flor de cartón, una pantalla de una lámpara, imágenes o dibujos con pegamento, un paragüero, turning a half barrel into a un flower pot.
un barril, convertirlo en un macetero, decorar joyas o cajas de caramelos con seda, con papel de oro, etc. Estos hobbies creativos que han llegado hasta hoy proliferaron durante esa época, en el siglo XIX. Y seguro que eran muy familiares para Braque y para Picasso a inicios del XX. Al vivir en Montmartre, en el barrio de Montmartre, un barrio muy concreto de París, que a la vez era pobre y rural, esta cultura creadora y alternativa se volvía una autocultura propia. Braque, Picasso y sus amigos de esa época, de vez en cuando, lo que hacían era materializar objetos diarios con material reciclado. Picasso, de hecho, lo hizo con sus libros de notas, con sus cuadernos y una muñeca de la hija de Van Dongen. Gris lo hizo con unas zapatillas, recortando unos zapatos. Luego, estas prácticas con objetos decorativos estaban rodeados del cubismo y encontraban esa expresión para poder sacar a la superficie esa lectura a tres niveles que antes he comentado. Y en primer lugar, lo que quería señalar era que teníamos prácticas decorativas ordinarias que eran un repertorio técnico para el cubismo y que unían todos los procesos cubistas. Por ejemplo, las cartas con estarcido, que recordaban a la pintura a trazos, tenían también una especie de forma de silueta negativa. Al añadir más pintura, se podía comparar con otros objetos de cobertura, como por ejemplo los marcos, y con en concreto arena, podían también convertirse en una superficie con unas características específicas que se buscaban. Ripollin empleó con frecuencia una capa de creaciones de este tipo porque era barata, era robusta, era fácil de conseguir, no había que preparar la pintura. Y también, sobre todo, lo que utilizaban eran objetos que se encontraban por ahí y los incluían. Estas personas eran expertos del collage y del ensamblaje. Utilizaban, por ejemplo, piñas, también conchas, objetos decorativos, hacían imágenes con sellos, con recortes de periódicos, con grabados, etc. Decoraban lámparas al añadirles distintos tejidos, plantas, etc. A un nivel más profundo, la artesanía ordinaria parecía desarrollar, en este caso, un papel importantísimo en la evolución del cubismo. Como tenemos que la formación de Braque era decorativa, así se consiguieron soluciones para los problemas cubistas y se ofrecían también unos efectos estilísticos y artísticos que contribuían a una nueva representación de lo que consideramos el espacio y que permitían que Braque y Picasso experimentasen con una diversidad estilística. De hecho, eso es así en el caso de técnicas amateur y populares como la cartofanía, la litofanía, en que se trataba de conseguir imágenes con capas de papel, con distintos tejidos. Así, lo que se conseguía era una superposición de papeles que conseguían el color y la textura necesarias, y así se creaba una perspectiva invertida, como por ejemplo en el cubismo analítico. Las distintas capas daban la imagen del volumen, ofrecían proyectos específicos para los que lo veía para el espectador. La cinta está detrás de la mano, la planta con pegamento sale del marco, y lo mismo sucede con el violín de Braque. El material de este tipo podía tener una función de color o de textura. El efecto se creaba, el efecto visual, mediante la asociación de diferentes trozos de papel o de tejido con distintas diferencias en cuanto a la superficie y en cuanto al el teñido, el color. Las artes, la manufactura, la artesanía ordinaria conseguía que Picasso y Braque les atrajera a ellos, a estos pintores, el potencial de la heterogeneidad. Estos objetos domésticos no tenían unidad estilística, como sucede con el cubismo sintético. Y esto tenía que ver con lo que sucedía en la fragmentación cubista, con los objetos, con la figura, que tenía un efecto ilusionista, como por ejemplo las cuerdas de la guitarra, las
las letras estarcidas, las cuerdas que se ofrecían. Esta heterogeneidad estilística encajaba con la cromaticidad, las cintas, los periódicos, los elementos musicales, el papel pintado. Estas técnicas hacían que Braque y Picasso importasen la parte conceptual que hay detrás de esta práctica de la artesanía, de la pintura decorativa, en el arte, en el alto arte, por decirlo así. Braque y Picasso no solo encontraron esto como fuente de inspiración con medios no artísticos, sino también el concepto de la creación que le afectaba, lo hacía a través de estos aspectos culturales, técnicos, materiales. Nos transponían, nos llevaban a una libertad de reglas que se llevaba a un método vanguardista, la capacidad de hacer arte con cualquier cosa, de cualquier forma. La práctica decorativa ordinaria ofrecía más soporte a la transgresión que hubo antes del collage y del ensamblaje. Para ir concluyendo, los ejemplos cubistas dieron como resultado unas destrezas y unas técnicas que ofrecían la prueba de que las interacciones de este tipo tenían muchas capas. No solo implicaban los préstamos, sino también la parte conceptual, los pensamientos materializados, incluso un enfoque antropológico. En primer lugar, no perderse los significados que están detrás de los aspectos técnicos del arte. En segundo lugar, también tener en consideración el impacto de la vida diaria en la creación artística, la forma en la que las experiencias comunes consiguen abrirse paso hacia el arte. Los artistas no encuentran la inspiración exclusivamente en el alto arte, en su práctica, sino que también la cultura en la que están implicados, como Michael Baxendall reveló en Painting and Experience in 15th Century Italy, con la cultura del collage, lo visual, tiene que ver cómo un campo humano entra en acción con otro. Por tanto, cuando estudiamos los procesos creadores, tenemos que tener en mente que no hay distinciones válidas entre la práctica común y la práctica de los artistas que son profesionales y están formados. Las categorías inventadas en el arte alto y en el arte bajo pueden acabar cegándonos como historiadores del arte a la hora de analizar las áreas creativas. Gracias por su atención.